Hello, good evening. Hello, hello. Good evening, everyone. Good evening, teacher. Good evening. How are you? How are you Very today? Very good. Very good. Very good. Very good. Welcome, Melissa, Jennifer, Claudia, Godoy. Welcome to the class. We're going to start the class today. We're going to start with the platform. Okay. Primero que nada, quisiera que me dijeran cómo van con la plataforma, porque tengo un mensaje que darles esta noche. ¿Cómo vamos con la plataforma? Yo ya la terminé. Muy bien, Melissa. Muy bien, Erika. Jennifer y Claudia. Ya la terminé también. También, muy bien. ¿Y Jennifer? Ya la terminé. Todos ya terminaron. Bueno, todas. Muy bien, las felicito. Entonces, ese mensaje que traigo no es para ninguna de ustedes. Porque, vamos a ver, Marvin. Welcome, Marvin. ¿Cómo está? Hola, hola. ¿Está por ahí? Hola, Marvin. ¿Tengo una pregunta que hacerle, Marvin? ¿Está por ahí? Hola, hola, ¿cómo estás? Perdón. Bien, ya terminó la plataforma, Marvin. ¿Cómo va con la plataforma? Oh, ya terminé. ¿Terminada? Ya terminé. Muy bien. Ahí con diploma. Excelente. ¿Los demás, las demás chicas ya tienen el diploma también? Sí, ya también. Sí, ya lo tenemos. Ok, excelente. Bueno, entonces este mensaje no es para ninguno de ustedes, porque hay un mensaje de que algunos, bueno, la mayoría, me dijeron, no han terminado la plataforma. Pero entonces son los que van a llegar en unos momentos. Ok. Bueno, entonces ahorita, ¿verdad? Los felicito y vamos a hacer un repaso de lo que es la lección última, porque ya mañana es la última clase. Y tienen solo, bueno, los demás. Espero que, vamos a ver, no han entrado más. Hasta que entren más, vamos a dar el mensaje. Tienen pocas horas para terminar la plataforma. Los felicito a los que ya están acá y que ya la terminaron. Excelente. Que ya tienen su diploma. Ya son todos unos graduados del level. What level is this? Beginners 2. Ok. You are level beginners 2. Congratulations. You finish the level. So the rest of the people that is not here, los que no se han conectado son los que no han terminado. Ok. Vamos a ver. De acuerdo a la plataforma, ¿verdad? Lección número, permítame, vamos a ver acá. Esto es lo que vimos el día viernes. Y el final test inicia con un listening, ¿verdad? Estas cuatro personas están describiendo sus hogares, homes. Number the pictures from 1 to 4. Type the numbers in letters. Do not need capital letters. Ok. Eso ya lo hicieron, pero vamos a hacer un repaso. Y bueno, solo las personas que ya lo hicieron están aquí en la clase. Bueno, permítame, cargué. Fíjese que yo he estado teniendo problemas con el ingreso, por eso entré unos minutitos pasaditos. Está bien lenta mi computadora. Ah, pero esto lo hicimos el viernes, chicos, ¿sí? Vale, y si yo les muestro a simple vista, ¿cómo me podrían describir qué tipo de, what type of house is this one? What type of house? This is apartment. It's a? Apartment. Aha, an apartment. Very good. And this one? What type of house is this one? Number one. This house. Excuse me? Como casa, it's house. A house. It's a house. House. Okay. Yes. Number three. It's another apartment.
but it's a small apartment. Oh, and the last, yeah. Number four, it's a big house. Big house, yeah. Big house. Okay. Complete the conversation. Okay, let's take a look at the conversation. Complete the conversation with some or any. Okay, hagamos un repaso del some or any. Let's make. He said, well, we have a lot of tomatoes. Let's make what? Tenemos muchos tomates. Hagamos, let's make. El let's se usa con el verbo que se use. Ok, some me dijeron. Ok. El let's con el verbo que se utilice significa, por ejemplo, aquí dice let's make. Hagamos. Si estuviera let's go, ¿qué dice? ¿Qué significa? Let's make. Vamos, let's go. Y si dijera, let's play. Juguemos. Uh-huh. Y si estuviera, let's move. Let's move. Movámonos. Movámonos. Very good. Ok. Entonces aquí dice, let's make some. Hagamos algunos. ¿Algunos qué? Tomates. Uh-huh. Very good. Pero en ese caso como que está mal escrito, ¿verdad? Porque tendría que decir, let's make. Ah, no, porque arriba decía, the store doesn't have any fresh salad. Que la tienda no tiene nada de ensalada fresca. Entonces le dice, tenemos unos tomates, hagamos algo de ensalada, ¿sí? Algo. Ok. Amanda le contesta, ok. ¿Qué contestó Amanda? Ayúdenme a leer. Do we have any lemon? Excellent. Do we have any lemon? Lemon. Entonces aquí sería any, ¿verdad? Do we have any lemon? ¿Por qué any? Porque es una pregunta. Hmm. Very good. Thank you. Do we have any lemon? ¿Tenemos? ¿Y cómo diría en español? ¿Cómo diría? ¿Tenemos algunos limones? ¿Necesitamos sí, algunos limones? Tenemos. We have. Need, necesitar. Have, tener. Sí, tener. Entonces, tenemos algún limón, porque solo es uno, lemon. ¿Y qué le contesta Ada? No, we need to buy some. To buy some. No, necesitamos comprar algunos. No tenemos ningún limón. Necesitamos comprar algunos. Continue. Amanda. ¿Qué dice Amanda? Not well known to buy. Ah, no, es Amanda. We need. We need some lettuce too. Hagamos una pausa, ¿verdad? We need some lettuce too. Lettuce. We need some lettuce. Necesitamos algo de lechuga. ¿Qué dice Adam?
Oh, I do not want. Oh, I don't want. Any. ¿Por qué el any? Porque está en negativo. 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 I hate lettuce. Odio la lechuga. I hate lettuce. ¿Ok? ¿Qué es algo que ustedes odian de comida? I hate. Oh, lettuce is delicious, right? I hate eggplants. Do you know what are the eggplants? Eggplants. ¿Qué son las eggplants? La berenjena. Ajá. Do you like? Yes, I like. Sabía yes, que like. Iban a decir que sí. Solo a los jóvenes que no les gusta la berenjena. ¿Verdad? A los chicos. Delicious. Delicious. Sabiéndola preparar, ¿verdad? Gracias, Lore, por reportar, ¿verdad? Lo ocurrido. Gracias, Lore. Ah, por cierto, hoy creo que ya hay más, ¿verdad? En la clase. Les había preguntado al inicio de la clase que sí. ¿Ya completaron la plataforma? ¿O cómo están con la plataforma? Y me dijeron los que estaban que ya hasta tienen su diploma. Y los felicito. A ver, los que acaban de entrar, ¿cómo están? Finish. Finish, very good. ¿Quién más? Complete. Finish. Complete. ¿Lore, completó? Eso, yo creo que se equivocaron de grupo, porque me mandaron que no habían completado muchos la plataforma. Pero yo veo que aquí a todos. Quiero ver. ¿Qué más? Los demás ya estaban acá. Finish. Sí, ¿verdad? Finish. Complete. Ah, pues sí, no era este grupo. Quizá ya vamos a decirles, no, se equivocaron. No era mi grupo. Mi grupo están todos muy responsables. Sí, porque tienen poquito tiempo ya solo unas pocas horas para que van a deshabilitarla, ¿verdad? Para que ya no puedan completar. Pero ustedes no son. O quizá algunos de los que todavía no se conectan, ¿verdad? Ah, seguimos. Ayúdenme a leer, please. Estamos acá. Amanda, ¿qué dijo Amanda después? Then let's get some olive. Let's get some olives. ¿Qué son olives? ¿Saben qué son los olives? Las aceitunas. Las aceitunas. Do you like olives? Yeah, I love them. I love all this. A mí también me gustan. Bien ricas en el pollo navideño. En el pavo. Tiene hambre la teacher. No, ya comí. O sea, ya comieron. ¿No han comido? Yes. Marvin no, ¿verdad, Marvin? Oh, no, ya. Estoy. Ah, ya, ok. Es bueno para la comida, entonces, Marvin, porque lo oigo con ganas. Bueno. Yo no he comido. ¿Quién no ha comido? No. ¿Quién yo? Dígame el nombre. Cristi no ha comido. Solo Cristi no ha comido, Cristi. ¿Y le gustan los olives, Cristi? Aceitunas. Yes. También ricas, sí. Es que somos del mismo año, ¿verdad? Todos aquí. Si hubieran de, ¿qué? ¿De menos? Todos dicen, ¡güey! Bueno, no los que tienen hijos jóvenes, les han de decir, guácala, ¿verdad que sí? Yo tengo un par de compañeritas, pero sí son menores. Ajá. ¿Y qué, a mí no me gustan tengo las aceitunas negras. Son menores. ¿A quién me está, dos me están hablando? ¿Quiénes son? Cuénteme, platiquemos. Yo, Cristi.
Christy. Y mi compañerita que acaba de hablar es la que no le gustan. Ajá, ¿y a quién no le gustan, dijo? Erika. A Erika no le gusta. Maricela no Alejandrina, ya la vi, que ahí viene entrando Maricela Alejandrina. No sé quién es. ¿Ustedes conocen a Maricela Alejandrina? Sí, o solo la teacher no la conoce. Maricela Alejandrina. Erika, ¿ya terminó la plataforma? Sí, ya la completé. A ver, ¿y Alejandrina quién es? ¡Hola! Ah, pues ya sé quiénes son los que no han completado. Ya sé por quiénes me mandaron eso a pensar. Por todos los que pasan con la cámara apagada, que no sé quiénes son. Ah, pues voy a colocar ahí. Son de mi grupo. Cristina Ramírez. ¿Quién es? Yo no la conocía. Nice to meet you. Ya la conocíamos, Cristi. Sí. Pero está hablando con el micrófono apagado. Perdón. Sí. Cristi. Sí. Casi siempre estoy en el comedor, la parte de la. ¿Verdad que usted blanca, es la que la calendario. Que de leyes? No, de perdón, de economía. Cuenta. Cuenta, ajá. Contabilidad. Sí. Es que de lejos se veía diferente. Otra persona, pues no es que vaya a pensar que de otra manera, sino que se veía que era otra persona. Pero ya terminó, ¿verdad, Cristi? No, pero a quien le estaba preguntando es a Carolina Clemente. Que no enciende cámara y no me contesta. Hola, Carolina, Margarita Medina. Hola. No, no son de mi grupo. Good evening, no good evening. Good evening. Hi, hi. Hi, ¿cómo está? Margarita Medina. Hola, Margarita, welcome. Ay, hola. Bien, qué jovencita, bien. No la conocía, creo. Gracias. Y está de happy birthday. Pero gracias. Es su birthday today. ¿Oh? Su cumpleaños. No, no. Ah, es mi niño que estaba. El año pasado. Sí, sí, sí. Pero Margarita, ¿ya completó la plataforma? ¿Cómo está con yes. la plataforma? Yes. Vaya, ya vieron. Mensaje. No eran mis alumnos los que no la habían completado. Todos dicen nada, que nada. Sí. Ellos son muy responsables. Gracias, Margarita. Qué gusto de conocerla. Bueno, yo creo que ya la había visto. No, pero no era Margarita, es Carolina Clemente. Creí que ya me había. Carolina Clemente, a la que le estoy preguntando varias veces y no contesta. Creo que los que tienen cámara apagada son los que no han completado la plataforma. Por eso no la encienden. Vaya, Adam. Entonces, chicos, si no han completado la plataforma, tienen pocas horas para hacerlo, porque la van a deshabilitar. Tienen, creo que está. Quiero ver qué dice el mensaje. Hasta mañana en la mañana. Un segundito a revisar. Quiero darle bien la noticia. Tienen, dice, hasta este día. Ah, no, hasta el martes 22 a la medianoche. No, mañana a la medianoche. Pero no se atengan. ¿Verdad? Y mañana terminamos la clase. ¿Ok? Así que no vayan a venir el miércoles, porque va a estar solo. Va a estar solo el salón. Ok. ¿Cómo se sienten? Felices que han completado otro term, otro level. Proud. Very good. Proud. You feel proud. Orgullosos. Ok. Very good. Ok. Luego Adam dice, no, I don't want, estábamos hablando de los olives, las aceitunas, ¿verdad? Then let's get some olives. Traigamos algunas aceitunas. No, I don't want olives in my fresh salad. No quiero que.
Ninguna aceituna en mi ensalada. Ninguna. ¿Cuál sería entonces? Any. 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 I don't want any olives in my fresh salad. Ninguna de las aceitunas. Nada de aceitunas. Nada de aceitunas. ¿Ok? Hola, Meli. Welcome. Meli, ¿usted ya completó la plataforma? Sí, ya, teacher. Ay, ya ven. Los felicito. Casi todos. Bueno, todos los que les he preguntado me han dicho que sí. Congratulations. ¿Ok? Gracias. Bravo. Estamos haciendo un repaso, ¿ok? Así que si tienen dudas, ahí me preguntan. Teacher, en la plataforma me costó esta parte. ¿Me puede ayudar? ¿Ok? Con gusto. Vaya. Seguimos con el som y el any. Adam dice, pero ¿qué está diciendo aquí Adam? Let's qué? Let's put. ¿Qué quiere decir let's put? Les dije que con el verbo que coloquen el let's, eso va a significar una combinación. Let's pongamos. Eat, comamos. Let's go, vamos. Let's have, tengamos. Y let's put, let's put. Pongamos. Pero pongámosle algunos pepinos. ¡Ay, qué rico! Some or pepino. Any. Some or any. Some. Entonces digan, some. But let's put some cucumbers in it. Algunos cucumbers. 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 Do you like cucumbers? Cucumber. Do you like? Yes, I love it. Ajá, I love it. Pero cuando están todos gordos y sazones, no. ¿Verdad? Hay unos que son feos. Vaya. Cucumber, sounds good. Cucumber. Very good. Ok, ese era el uso del son y el en. Vaya. Ahora, quiero que ustedes hagan una pregunta, no, dos preguntas, una usando el son y una usando el any para una compañera o compañero. ¿Ok? Dos preguntas, una usando el son y la otra el any. Son y any. José Ángel, buenas noches. ¿Ya completó la plataforma, José Ángel? Se fue. Se fue.
Okay. Let's start with Erika. Erika, can you ask the questions? Para Marvin. Okay. Is there some onions in your fridge? Okay, just one correction. Voy a irlas escribiendo acá. Gracias por la participación. De hecho, para empezar, las voy a ir escribiendo todas. Y entre todos nos vamos a ayudar. Ok. Do you have? Ajá. ¿Cómo sería? Ayúdenme, Eriquita, de regreso. Do you have? Así decía, do you have? ¿Repita su pregunta? No. Is there some... Is there some onion in your fridge? Okay, very good. Okay. Acá sería, ¿cuántas cebollas está preguntando? ¿Una o varias? Sí, tengo. Vale. Varias. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar ahí? El is por el... Muy bien, muy bien. Entonces acá sería are there, y ahora repita su pregunta. Are there some onions in your fridge? Uh-huh, very good. Marvin? No, there is. No, comma, there isn't. Así se tiene que hacer. Mire, cuando usted responda, el no, y después del no, una coma. Y cuando termina de hablar, there isn't, punto. Gracias a ambos. Do you like onions, Marvin? Maybe. So-so. Sí, so-so. Ok. Marvin, continue. Ask the question. Thank you, Erika. Vamos. A ver, que estaba leyendo. Vamos. They aren't. Some penguins in the zoo. In the zoo. No, there is one. There is some elephant in the zoo. Sí, sí. ¿Es pregunta o es oración? Question. Entonces, ¿qué hay que arreglar acá? It sería, ¿verdad? Are. No, está bien el aren't. Solo que aquí iría al revés. Ah, are there. Aren't there. Are there. Al revés. Okay? Ok. Are there some penguins in the zoo? Y el question mark. Ok. ¿A quién le ha hecho la pregunta, Marvin? A Margarita. Okay. Margarita, are there some penguins? Penguins. Penguins is the pronunciation. Penguins in the zoo? ¿Qué va a contestar Margarita? Hello, Margarita. Hi, hi. Hi. There are some penguins. In the zoo? In the zoo. Are there not? No, ¿cómo tiene que responder? Solamente si es sí, yes. Y si es no, no. No, no, there, no. There no, they are. There, no, they are not. There aren't.
There aren't. There aren't. Okay. Ajá. Iniciar con el no o iniciar con el sí, no. ¿Verdad? Uh-huh. Okay. Yes. Okay. Siga, Margarita. ¿A quién? ¿Melissa? Ok. Do you want some milk? Do you want some milk? Okay. ¿Está correcta la pregunta? Sí, ¿verdad? Do you want some milk? Está correcta. Vamos a ver, conteste la chica que le toca. ¿Quién era? Yes, I do, o yes, I want. ¿Cómo sería ahí? Yes, I want, or yes, I do. Ambas son correctas. Yes, I want. Okay. Yes, I do. Or yes, I want. Ambas están correctas. Muy bien. Vamos a la número 3. Sigue. ¿Quién era la que respondió? Yo, Melissa. Melissa. Ok, Mel. Haga la pregunta a alguien más. Vamos a ver. A Lorena sería. Ok. Do you have any grapes? Any? Grapes, uvas. Ah. Do you have any grapes? Yes, I do. Yes, I do. Very good. Next question. Para Lorena. Erika. Para Erika. Erika. Okay. Are there some cucumbers in your fridge? Vamos, Erika. Respuesta. Yes, there are. Very good. Yes, there are. Okay. Va. Ahí podemos ver, chicos, que al inicio costó un poquito arrancar, ¿verdad? There aren't. No, pero es al revés. Is there? Are there? Question marks. Hay que usar los question marks. Hay que contestar yes, I do, or no, I don't, or no, there isn't, etc. De acuerdo con lo que inician la pregunta, con eso van a contestar la respuesta. ¿Ok? Vale, entonces, dejamos esta parte. ¿No hay preguntas sobre esto? ¿No? Ok, vaya. ¿Cómo me dirían ustedes? Hay, pero como pregunta. ¿Cómo dirían? Hay. ¿Hay agua en tu refri? ¿Cómo lo dirían? Are there any water in your fridge? Casi. ¿Otra opción? Erika, lo único que se equivocó fue el are. Porque ahí sería is. Is. Ah, ok. Y dijo is. Any. Y es también some. Is there some water? In your fridge?
¿Por qué el son y no el any? Es incontable. Es incontable, muy bien. El agua no se puede contar, entonces vamos a usar el son. Algo de agua. ¿Ok? ¿Estamos claros, Eriquita? La felicito a Erika por participar. Siempre Erika nos ayuda bastante. ¿Ok? Así es como uno aprende. Entre más participa y la teacher va corrigiéndonos, así vamos aprendiendo. Pero si solo están callados y con cámaras apagadas, peor. Así no se aprende, chicos, de cámaras apagadas. Y ya no regresó el chico José, ¿verdad? Ok, vale. Sigamos. Entonces, ese era el uso del some y el any. Última pregunta. ¿Cómo dirían ustedes? ¿Hay galletas en tu mesa? Are there some cookies in my table? Muy bien. Are there some cookies in your table? Mine. Your, no mine. Okay. Ajá. En tu mesa. In your table. Very good. Bye. Creo que estamos claros con ese tema. Recuerden, cuando son incontables, se usa el some. Si son preguntas, se usa el any. Y si son negativas, también se usa el any. El some también se puede usar en preguntas, solo para, pero cuando son incontables. Cosas incontables. Vale, vamos a subir aquí la plataforma. Adverbs of frequency or frequency adverbs. What do you remember about the frequency adverbs? What are the different frequency adverbs? Tell me examples. Always. Always. Sometimes. Sometimes. Never. Usually. Never. Usually. Often. Often. How often? It's for questions. Often. Mm-hmm. Early. 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 ¿Qué más? Very good. Vale. Entonces, de acuerdo a eso, hay aquí un ejercicio. Miren. Ustedes vayan leyendo y me van diciendo si está correcta o incorrecta. Ayúdenme, please. Ayúdenme a leer. Never utilize except on weekend. I never. Correct or incorrect? Incorrect. Why? Why is it incorrect? Primero va el I. Lo tuvimos en clase, ¿se acuerdan? ¿El I es un qué? Soy yo. El nombre. Es un pronoun. Yeah. Very good. Un pronoun. Entonces, siempre va el pronoun before, antes. Y luego va el frequency adverb y después va el verbo. Pronoun, frequency adverb, verbo. ¿Ok? Así es la estructura. ¿Cómo debería de decir ahí? I never play soccer. Excellent. I never play soccer on weekends. Los fines de semana. Is that true? Don't you play soccer on weekends? No? Never, right? Never. Okay. Never. I never play soccer. I watch baseball. You watch. Yeah. Okay. Vale, entonces la número dos, ayúdenme a leerla y me dices si es correct or incorrect. They usually study English at English. Night. English. English. English at night. Ah, they usually study English at night.
Is it correct or incorrect? Correct. Correct. Ellos usualmente estudian inglés en la noche. Ajá. At night. Recuerden que no se puede decir in the night. Es at night. At night. Ajá, siempre. Ok. Number four. ¿Quién me ayuda a leer la number four y a decir si está bien o mal? He often call her. He often call her in the morning. Repeat. In the morning. He often call often. Her. In the, often. 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 Uh-huh. Often. Call her in the morning. Ah, he often called her in the morning. In the morning. Is it true or is it false? Is it correct or incorrect? Incorrect. Okay. Why? Call her. For... ¿Alguien que le ayude? El call iría antes del often. Call. El call va antes del often. Primero va el sujeto, luego el adverbio, que en este caso sería her, perdón, sería sí. Sí, often, más often. Verbo. Entonces, ¿cuál es el error ahí? Quien lo descubra, le mando muchas Coca-Colas. ¿Se acuerdan el día de la Coca-Cola? Todos bien emocionados. ¿Y no se han tomado una Coca-Cola después de ese día? Sí. ¿No? ¿Pudieron superar el reto? De ver sin hacerlo. Ok, entonces, ¿cuál es el... ¿Cuál es el problema ahí en esa oración? ¿Cuál es el error? Porque está incorrecta. Uh-huh. Ayúdenme. ¿No? Va, el error ahí es third person. La tercera persona. Fíjense que la de arriba... They usually study. Aquí they usually study. Aquí no se le agregaba S al verbo, ni IES, porque era they. Pero acá sí. Por ejemplo, acá sí lleva S, miren. Aquí el error era arreglarla, ordenarla. Porque aquí es she sometimes... You. Feel. Entonces está incorrect. She sometimes feels. Aquí sí se le agregó ese verbo, aunque haya un adverbio en medio. ¿Pero por qué? Porque estamos hablando de la tercera persona. Vale, vamos con la cuatro. ¿Cuál es el error? Lo acabo de decir. El error es. El error es. En el verbo no ha colocado la S. ¿Verdad? El error es que en la el verbo call no colocaron la S. Calls. Ajá, tiene que decir call. Calls. 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 Se dice calls. Calls. He often calls her in the morning. Calls. He often, repeat, he often calls her in the morning. He often calls her in the morning. Often. 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 He often calls her in the morning. Calls her in the morning. Very good. Entonces esta es incorrect. Y la última, la cinco. Incorrect. ¿Por qué está incorrect? You listen. Porque hardly ever debería ir
después del sujeto. Ah, bien, debería de ir después del sujeto, por ejemplo. You heard. You, ¿qué sería? Ever, you hardly ever listen to me. To me. Ah, muy bien. Hay que ordenarla. You hardly ever, repeat, hardly ever. Hardly ever. Everybody repeat. Hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. Ever. You hardly ever, ¿qué? You ¿cómo hardly sería? Ever. ¿Cuál listen. Es el verbo? Listen. ¿Qué se tiene que hacer con listen? To me. ¿Qué se le tiene que hacer a listen? Listen. Escuchar. Escuchar. No, no dije qué significa. ¿Qué se le tiene que hacer a listen? Nada. Nada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las terceras personas. Cuando son terceras personas, llevan ese, el listen. Pero acá no es tercera persona, es you. Pero, ¿por qué estaba mal? No estaba incorrecta. ¿Por qué? Porque mandaron el hardly ever al final. Tienen que estar al inicio. ¿Verdad? ¿Comprendimos esta parte? Yes. Muy bien. Súper bien. Partially correct. Ah, hay alguna mala por aquí. Esa estaba mala, miren. ¿Por qué? Es correcta. Está correcta. Sometimes she feels very tired. Es correcta. Sí, es correcta. ¿Sabes por qué? Porque hay dos opciones de cómo escribir esto. Puede decir, she sometimes feel, ¿verdad? Que es el pronombre más adverbio. Porque si habla más verb. Pero también se puede usar al inicio, no al final, como esta. Esta la usaron al final. Hardly ever. Y no. Si está al inicio, está bien. Sometimes she feels very tired. A veces ella se siente muy cansada. Cansada. Son excepciones. No, hay dos formas de usarla. Así como les dije en el orden anterior y al inicio. Al inicio. Oh. Ahora ustedes me van a hacer algo de ustedes. Usando cualquiera de los frequency adverbs que copiaron en su cuaderno en esa clase, por rangos. Dígame, ¿qué es lo que suelen hacer? How often, ¿qué tan a menudo hacen esa actividad? Vamos a ver, dos oraciones. I often Are you ready? Are you ready? Vamos a iniciar con Melissa. Vamos, Melissa. Regáleme sus dos oraciones. I solo terminé una. Right. I usually sleep very night. O like I usually. 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 I usually sleep very night. Very well. Very well. I usually sleep very well. Correct? No, sería que duermo, me acuesto muy noche. Oh, late. 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 Mm-hmm. Okay, thank you. Thank you, Meli.
Vamos con Jennifer Torres. I always watch TV. I always, always watch TV. Very good. ¿Y qué dijo Melissa, Jennifer? Y ella se acuesta muy noche. In English. I don't remember. Ajá, you have to pay attention. I, ¿qué dijo Meli? I always, usually. Usually sleep late. Pero late. Usted no va a decir I, ¿verdad, Jennifer? ¿Cómo va a decir? Hablar de ella. No es lo que yo, de ella. Pensé que es lo que nosotros hacíamos. O sea, usted ya le dijo la suya, pero quiero que me recuerde la de Melissa. Ah, she usually sleep, no recuerdo de tarde cómo es. Late. She usually sería... sleep, she usually. Usually. She usually sleeps late. Ah, ya, o si ya le agregó la S, al inicio no se la estaba agregando. She usually sleeps. Sleep late. Very good. Very good. Thank you. Late. Ya vamos comprendiendo, ¿verdad? Ese tema. Vale, sigue Marvin. Vamos, Marvin. Sometimes plays. Sometimes. Play football in the night. Sometimes play. Play. Sometimes play. I play football in the night. Y no se puede decir in the night, ya lo había dicho. Bien. No, ¿cómo es para la noche? At night sería. Okay. I sometimes play. Okay. Football at night. Soccer at night. Okay. Repeat. I sometimes play soccer at night. Sometimes. Es que el frequency adverb de sometimes ya es así, ¿ve? No es que se le agregó una S, sino que así es a veces. Quiere decir sometimes. Sometimes. Vale, hay que practicar un poco más, Marco. Vale, de ahí... Última participante, Eriquita. Vamos, Eriquita. I often cook in the morning for my husband. Husband, very good. Husband. I often cook in the morning for my husband. Morning. Yes. Okay. Number two. Uh-huh. I always visit to my mother the weekends. Always visit my mother. Okay? Okay, thank you. Ahora, me va a decir Marvin cómo sería si lo cambia a tercera persona. Lo que ella acaba de decir. Tercera persona. Repita la oración, Erika. I often cook in the morning for my husband. Very good. Ahora, Marvin, haga la oración en tercera persona, hablando de ella. She often there. ¿Y el verbo? Cooks. Ahí es donde va la S. She often cooks. She often cooks. Or. Para su esposo, no para my husband. Para su esposo. ¿Cómo se dice su? For her husband. Her husband. Very good. ¿Quedamos claro con eso? No es lo mismo decir las cosas en primera persona que en tercera. En tercera. Ajá. Ella lo dijo en primera cuando dijo I often cook. Pero si se ponen a ver, lo dicen en tercera persona,
She often cooks. Ahí cambia. Vale, chicos, nos quedamos hasta acá. Ese fue un repaso de lo que hemos estado viendo en estos días. Y el día de mañana es la última clase. Ok, así que see you tomorrow para la última clase. Vamos a hacer el último pedacito del repaso. Ok, así que si tienen preguntas, anótenlas. See you tomorrow. Bye bye. Good night. Buenas noches. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.